Mateo Ramírez. ¡Bravo! Pasa adelante, pasa adelante. Rico, 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 rico. Hablando de todo como los locos, ustedes no sienten que este año está siendo un poquito más ¿cuál sería la palabra? Indulgente con la humanidad que el año pasado. El año pasado cada mes eso era desgracia tras desgracia, que los marcianos, que el COVID, que el no sé qué. Ah, no, este vamos muy bien. No, Mario. No, pero este se ha repartido. Pero mira, este se ha repartido en los últimos 5 meses, tenemos como 2 noticias muy malucas, pero es que el año pasado era cada 3 semanas que uno decía, por favor, abril, no me sorprendas, por favor, mayo, no me sorprendas más. ¿Cómo se nota que no le gusta el fútbol? Porque yo se lo he visto de tragedia. No, yo como otro tipo de tragedia, no, mate. Eso pero para sí, mí son las tragedias, eso para mí es negocio. Bueno. Pero, pues llegó la tragedia de mayo, amigos. ¡Bravo! ¡Ay, no! Se acabó de empezar este mes, Mateo, no. ¿Ustedes se acuerdan que WhatsApp los tenía desde el año pasado un guardadito donde decían que había unas políticas de privacidad que se iban a llevar a cabo, que no sé qué, y que Telegram aprovechó para soltarla toda? Y entonces todo el mundo está buscando ahora qué mensajería utilizar y bla, 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 bla. Pues el día llegó. El día llegó. El próximo 15 de mayo, WhatsApp y sus nuevas políticas de privacidad se van a llevar a cabo. Y la gente dirá, bueno, no entendí de qué se trata, qué significa todo eso. Pues a partir del 15 usted decide si accede o no accede al servicio de WhatsApp. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Pues que las empresas van a tener su WhatsApp y van a poder hacer intercambio de mensajes si ellos les parece y si usted lo acepta. Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado, y ahí voy. Ustedes no les llegan a veces mensajes a su celular, pero no de WhatsApp, sino mensaje de texto de marcas que usted... Ah, sí, claro. Un montón. Yo también me quedo... Pero a mí, ¿por qué esta farmacia me está mandando descuentos y yo no he comprado en la farmacia? ¿Por qué tiene mis datos y por qué está enviándome este tipo de información? Pues básicamente va a ocurrir lo mismo con WhatsApp. Le va a empezar a llegar este tipo de información de marcas o empresas, pero a diferencia de los mensajes incómodos de texto, usted puede rechazar y decir, no quiero recibir más mensajes de esta cuenta. Ah, bueno. Es la única diferencia que va a haber. Es falso que las publicaciones que usted haga en WhatsApp se van a enterar en Facebook o que su número va a aparecer en Facebook. No, eso no es así. Lo que va a aparecer es que va a haber publicidad que van a comprar las empresas a través de WhatsApp y esa publicidad le va a llegar a usted a su cuenta en WhatsApp. De la historia. Pues no igual hay como, más alarmas. Como cuando a usted le llegan mensajes igual, ¿no? Como de cualquier gato ahí, cualquier gata que usted dice, ¿qué es este ¿Quién es este mensaje? Chao. A mí me están metiendo, es que en un grupo todo, cada 15 días me meten en un grupo de la Champions de Bucaramanga y yo, ¿pero por qué me meten ahí? Métame a mí. ¿Y qué me importa? Ay, no sea tan charro, ¿en serio? Sí, después me metieron en un grupo de los comelones de no sé qué. No, ¿qué es eso? Ay, no. Pues básicamente sí le va a empezar a mí lo metieron en uno que mandaban fotos de viejas en pelota y mira, ¡ay, no! ¡Sáquenme de aquí! Sí, hay material. Sí, me imagino la cantidad de mensajes que también usted va a poder rechazar, ¿no? Como rechazar, bloquear, mutear. Gracias a Dios, WhatsApp puede hacer eso. Sí, o sea, que existe la posibilidad de mutear, pero evidentemente la alarma que existió hace algunos meses acerca de lo que iba a pasar y que su información y que se iba a revelar todas las conversaciones y todos los videos triple X que usted le había enviado a la moza se iban a subir. No, es falso. No va a ocurrir eso. De todas formas, a mí me parece tan tierna la gente que cree que eso nadie lo ve. O sea, me parece tan bonita la gente que cree que eso solamente es entre usted y su moza. Ay, sí, cómo no. Sí. O sea, eso llega a una... Eso se queda. Así, como en las películas que lo ven a usted sentado escribiendo. O sea, tal cual existe ese tipo de información. Perdón, ese tipo de gente y personas. Y o los marcianos desde... ¿Qué marcianos? No, planeta, existe la vida real. Abuelo. Y si claro no, la moza igual lo comparte en el grupo con las amigas. O sea, sí, es verdad. Y saben usted cómo se mueve, usted cómo lo tiene, cómo lo hace. Igual todo el mundo lo sabe, mijo. Y los mozos también, mijo, porque ellos también reparten información a los amigos. Qué horror, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya aprendan la foto sin la cara. La foto sin la cara. O video. Es sin la cara. Guárdese de otra manera. No, eso no se hace, carreta. Si es video, abra OnlyFans, Carolina. Usted está perdiendo plata, carreta. Abra OnlyFans.